El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana. Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba. Saludo, Motero. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Hoy los titulares de las noticias, pero antes recuerde que hay que darle compartir y me gusta, porque no sabemos quién ni cómo, pero son unos sujetos envidiosos que han intentado bloquear la página de Impacto, han intentado bloquear las publicaciones de José Velázquez, han reportado, mejor dicho, han hecho de todo. Es una envidia. ¿Señor? Pues sí, ¿verdad? A tocarme que venga, si son muy arrechos, que vengan y me... A ver con cuál amiguito los atendemos. Cualquiera es el de la derecha o de la izquierda, porque... Pero hagan cosas de frente, sin miedo, así como soy yo, sin miedo, de frente. Pero se ponen a bloquearse las páginas y a meterse con lo que... El trabajo de uno, pero bueno, yo solamente les deseo mil bendiciones. Si me maldicen mil veces y dicen cosas, pues mil veces tendrán maldiciones. Que Dios les dé mil veces más lo que me otorgan a mí o lo que me desean. Ahora sí, entonces, como ya le dimos compartir, y Juan David Rojas, que está en el control de redes sociales, y Juan Diego Rojas en el máster de emisión, vamos a presentarle los titulares de las noticias más importantes del día. En Cúcuta, aquí está la imagen cuando los vecinos del carnicero que apuñaló a su exmujer y la mató y luego agredió a su suegra, cuando ésta intentaba defenderla, es perseguido por los vecinos del barrio Sevilla, quienes querían lincharlo. En Florida Blanca, la Dirección de Tránsito advierte falsas notificaciones por correo electrónico en las fotomultas y comparendos. La policía capturó en las últimas horas a través de orden judicial a dos hombres. En Barranca Bermeja, la policía capturó al abuelo y al tío de una niña a quien habían violado en repetidas oportunidades y desde hacía varios años, estos sinvergüenzas. Una de 27 años. Con el propósito de encontrar una movilidad más ágil y segura para combatir el fenómeno del parqueo de motos y carros en vía pública. En Bucaramanga, así operarán los cepos. Una hora con el cepo puesto al carro o moto mal parqueado, esperarán los agentes. Si el dueño del vehículo no aparece, lo llevarán a los patios en grúa. Estas imágenes muestran a una joven que resultó... En Bucaramanga, Barranca Bermeja, un camión de gaseosa Postobón omitió un pare y atropelló a una joven mujer mesera de un restaurante que iba en su moto, pero sin casco. En Bucaramanga, uy, qué pasó que no haya, son las imágenes. Este par de ratas fueron capturados después de robar un bolso en el segundo piso de San Andresito Centro a una mujer. En Bucaramanga, en el barrio Santa Fe, aquí se ve como tres mototaxistas pelean, uno contra dos. De todas maneras, los dos mototaxistas, que no se sabe por qué andan armados estos sinvergüenzas, ofrecen disque servicio de transporte o mototrabajo. Y resulta que andan armados con cuchillos. ¿Van a atracar, van a robar o qué van a hacer? Cortaron al otro mototaxista. Mensaje claro y contundente. En Florida Blanca, que venden predios que no son de ellos, que promueven... El alcalde Héctor Mantilla advierte que no permitirá estafas de urbanizadores piratas a los pobres necesitados de vivienda, pero tampoco permitirá invasiones ilegales, que las combatirán desde la alcaldía. En Bucaramanga, en el centro, el sábado 19 de agosto, a las 7 de la noche, este rata que entra a este almacén aprovecha y saca y se roba un Note 4. De tránsito sobre el Boulevard Bolívar con carrera 24. Dos motos en Bucaramanga, en la carrera 20 con Boulevard Bolívar. Cuatro heridos, dos motos estrelladas porque un moto pirata borracho cometió infracción con pasajero a bordo que había recogido en Centro Abastos. Peligro.
Cuando los motopiratas no van borrachos, van armados y roban, atracan, roban. Avísenlo, Guarín. Pues José, aquí se hace munición de motos. En Bucaramanga. Por la metrolínea. Ojo con esta ratota. Se la pasa robando. Ah, perdón, esto es en la carrera 15, donde los motociclistas insisten en seguir transitando por el carril exclusivo de Metrolínea. Todos los días, en solo 2 horas de operativo, se llevan más de 10 motos. Estas y otras informaciones del día estaremos emitiendo aquí, en la presente emisión de Impacto, el defensor de la familia del transporte. Ya regresamos, pero dale compartir y me gusta a la página de Impacto, a la perfil de Impacto de José Velázquez. Ya regreso. Florida Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Honda Motoworld, ahora más cerca, en la carrera 27-5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17A38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. ¿Renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13, a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. Tus pies se merecen zapatos importantes, que hablen por ti. Si estás buscando esos zapatos que destaquen tu personalidad y te conviertan en el centro de atracción, en Calzado Paraíso encuentras la solución y te presenta su última colección de fin de año. Cenicienta, zapatillas especiales para todos los eventos. Producto de exportación a Francia, Miami y Aruba. Calzado Paraíso, el calzado de las reinas. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público, aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Forplas, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Somos fabricantes e importadores directos. En nuestras tiendas encontrarás una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta. Cascos, guantes, chaquetas, repuestos y accesorios de las mejores marcas. Por la carrera 18 con 48 en el sector de la Concordia, la esquina de los cascos en Bucaramanga. Forplas.
Seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. Saludo, Botero. Saludo para Julio Torres, de La Mocaña, mi amigo Velázquez. También a todos los amigos de La Mocaña que están en la sintonía y que, como dijeron anoche, van a tener un gran encuentro de Lama y de invitados de Lama. Comenzamos con el desarrollo de las noticias más importantes. Veamos a continuación cómo en Cúcuta intentó la comunidad linchar a un carnicero que mató a su hijo, porque la suegra salió a defenderlo, también le dio cuchillo a la suegra. Este es el momento en que, según la red Cúcuta Noticias, los vecinos del barrio intentan linchar al carnicero que mató a su mujer y que también le dio cuchillo a su suegra, todo porque su exmujer no quiso seguir conviviendo con él. Esto ocurrió por esos que se las dan de varones y que dicen que si la mujer no es de ellos no es para nadie, como si fuera la única mujer. Lo cierto es que la policía llegó y protegió, por como es su deber, a este delincuente que momentos después fue capturado y fue trasladado al centro penitenciario, a la audiencia de legalización de captura, donde el juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Aquí vemos cómo le dan pata al carnicero, pero le dan de lo lindo y los policías tratan de protegerlo, cuando la comunidad enardecida por el crimen que cometió este degenerado cobarde, pues se querían hacer justicia por mano propia. Aquí vemos cómo los mismos vecinos, antes de que lo metieran a la patrulla de la policía, querían linchar a ese cobarde, como les deben linchar, como debemos linchar a todos los cobardes que hacen eso. Bueno, seguimos en Impacto, defensor de la familia del transporte. No se le olvide que Honda Motoworld, Honda Motoworld en la carrera 27, ya tenemos la imagen de Honda Motoworld, allí es donde usted puede encontrar las motos Honda. No las busque en ninguna otra parte, vaya a búsquela en Honda Motoworld de la carrera 27 con calle 52, porque allá además encuentra crédito, encuentra la financiación precisa para su motocicleta, encuentra todo lo que usted quiera, Honda Motoworld. ¿Qué pasó con la imagen? Allá está, en la carrera 27 hay servicio técnico, hay almacén de repuestos, hay de todo en Honda Motoworld. Seguimos en Impacto. Veamos cómo en Florida Blanca el alcalde Héctor Mantilla, a través de la Dirección de Tránsito, advierte de los correos electrónicos que están llegando a algunos ciudadanos que son falsos. Ojo con eso, son desde cuentas pirateadas y de otras cuentas que son muy similares a las de la Dirección de Tránsito, y a usted le están enviando correos diciéndole que tiene una fotomulta, que tiene un comparendo, pero es para estafarlo a usted, para decirle que se la van a tumbar y estafarlo, que usted pague por debajo de la mesa. No, si usted tiene esa situación, diríjase directamente a la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y evite que le vean cara de bobo, que le den tumbe. Ante la aparición de correos electrónicos, la Dirección de Tránsito y Transporte de Florida Blanca hace claridad frente a los procesos de cobro tanto de fotomultas como de comparendos de todo tipo. Lo primero que tiene que hacer es el debido proceso y el derecho de defensa. Dentro de ese debido proceso está la notificación, que es una parte fundamental e importante dentro del proceso coactivo y el contravencional. Las notificaciones son personales a través de correo físico y certificado. Primero, hay que tratar una notificación de tipo personal, aquella que se envía por correo certificado, o sea, por una agencia de mensajería debidamente certificada. En este caso, nosotros la estamos haciendo con 472. Cuando la persona no se encuentra, o sea, no se le entrega directamente al ciudadano, entonces aplicamos el artículo 69 de esa misma ley 1437 denominado CEPACA. Cuando se desconoce el paradero del presunto infractor, se publica en periódico y página web de nuestra institución. Pero fuera de eso, publicarlo en una cartelera. Y dentro de un debido proceso, lógicamente también, nosotros aquí utilizamos la figura del aviso en un periódico de amplia circulación local. Bueno, eso es lo que dicen los amigos de la Dirección de Tránsito, para que eviten que usted le hagan cara de Echeverry, como que me tumbaron, y acuda directamente a las oficinas y no haga caso de los correos electrónicos, sino que directamente no haga con ningún gestor, porque algunos gestores de Florida Blanca están siendo ratas tramposos, no todos, pero hay algunos gestores que están dañándole el trabajo a otras personas que sí dan una asesoría correcta. Pero para que usted se cure en salud, vaya directamente a la Dirección de Tránsito y evite que le vean cara de Echeverry. Seguimos. Vamos a saludar a los televidentes.
que van a comprar en Chipichape, Forplay, Santanderiana de Cascos, en la carrera de 18 con calle 43, Aule de Punto de Fábrica, todo más barato. Santanderiana de Cascos en su tercer aniversario le tiene el 10%, del 10 y hasta el 20% de descuento para todos. También hay descuentos en maniquíes más peluca por solo 150 mil pesos. En el Zoom, las super ofertas de Forplay, Chipichape y Santanderiana de Cascos, lo mismo las parrillas. Las parrillas tanto de las defensas, tanto de carenaje y también las ¿cómo se llama? Esta es para la ¿qué motocicleta es esta? Esta es la R1. No, perdón, la 350 de Yamaha, ¿cierto? Esta es la 350, sí. Esta no es grande. Mire dónde se le pueden colocar las parrillas. En la parte de adelante se le pueden colocar los maleteros para que la moto no pierda gravedad, no pierda fuerza y usted pueda tener una conducción segura en Forplay, Chipichape y Santanderiana de Cascos. Mire las protecciones, las parrillas traseras, todo para las motos FZ, para las motos Yamaha. Seguimos en Impacto. Saludo motero para todos los amigos que a esta hora nos están sintonizando. Para Fabio Motos. ¿Qué pasó? Pongamos a Fabio Motos de una vez. Fabio Motos, o bueno, la que tenga lista entonces. Honda Motoworld en la carrera Honda 27 Motoworld. Con calle 52. Mire, aquí está cómo usted puede tener el servicio técnico, cómo pueden tener un buen mecánico, un buen técnico de motos, las motos desde 4.190.000, repuestos, lubricantes, todo lo que usted necesite para su motocicleta o para que compre o salga estrenando moto a crédito, moto Honda. Ahora sí, vamos a buscar mientras yo le digo Fabio Motos. Usted busca a Fabio Motos, yo le voy a saludar a Marta Patricia Delgado Méndez desde la ciudad de Confenalco de Girón. También saludo para Gionfredo Amorocho, Gionfredo Ojeda Amorocho. Saludo motero, John Freddy. Usted que está firme siempre en las redes sociales. Bien, John Freddy, le agradezco mucho, ¿verdad? Porque usted es uno de los que está más pendiente. Lo mismo Juan David Rojas Villamizar. Saludo motero para Giovanni Hernández Pavón, que el reportero de Impacto. ¿Qué pasó? Que no me ha vuelto a enviar reportes. Celita Martínez, Jairo Andrés Falcón. Jairo Andrés, saludo motero. Para mi novia Sara Valentina, la hijita de Jairo Andrés, que tiene 6 añitos, muy bella. Y para su bella esposa Lady, que es una mujer aguerrida y trabajadora que ama a su esposo Jairo Andrés y que es la ayuda idónea que Dios le dio. Bien, Jairo Andrés, siga por ese camino que Dios lo lleva muy lejos y le va a dar mucha prosperidad porque usted es una gran persona, un gran hombre. Restaurante Mi Viejo Sazón. Si quiere, vamos de una vez. ¿Con qué vamos? Con Fabio Motos. Entonces, Fabio Motos queda en la calle 48, con carrera 18, al lado de Santanderiana de Cascos, para que usted le haga tratamiento a las motos full injection, a las motos corrientes. Aquí está Fabio Porras, Fabio Motos, póngame la imagen anterior. Si usted quiere, llámelo, hay alto cilindraje, electricidad, Fabio Hernán Porras Rusi, 318-324-5614 o 310-789-3766. Bueno, ¿qué más? ¿Qué tenemos que decirles a los televidentes de Impacto? Por supuesto que vamos con más noticias, entonces. Rápidamente veamos cómo en Florida Blanca, la dirección de, ya le dijimos, ¿no? En Barranca Bermeja, la policía capturó al abuelo y al tío de una niña que habían violado estos par de sinvergüenzas en muchas oportunidades. Aquí está la noticia. La policía capturó en las últimas horas a través de orden judicial a dos hombres que serían el abuelo y el tío de una menor de 14 años de edad que al parecer abusaban sexualmente de ella. Logra dar dos importantes capturas a una persona de 49 años y una persona de 27 años. Estas personas son sindicadas de al parecer acceder carnalmente y cometer delitos sexuales contra mujer o persona menor de 14 años. Según información de las autoridades, estas personas aprovechaban la cercanía y el parentesco que tenían con la menor. La denuncia fue interpuesta por parte de un familiar. El abuelo de 49 años esperaba que sus familiares salieran a hacer algún tipo de diligencias o actividades personales para accederla carnalmente. Del mismo modo, el tío de 27 años esperaba que lo dejaran solo y cometía delitos sexuales con esta menor. Tenemos prácticamente unas diligencias y elementos materiales probatorios que nos van a ayudar a poner tras las rejas a estas personas. Estas dos personas fueron presentadas en audiencia ante un juez de control de garantías por los delitos de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo con menor de 14 años de edad. Porque ya deben estar en la cárcel para que me les den tratamiento. Cobardes, degenerados, sinvergüenzas. Entonces toca a esos tipos, así que son violadores o depravados, con un alicate caparlos, pero a pedacitos, a pellizcos. A ver si les duele, degenerados, sinvergüenza esos. Qué mal, ¿no? Seguimos con Mi Viejo Sazón, porque hay que ir a comer en Mi Viejo Sazón. Mire qué más hay en Mi Viejo Sazón.
En mi viejo sazón hay chorizos, hay carnes asadas, hay filetes. Bueno, hay de todo delicioso, todas las carnes. Sobre barriga, en la carrera 22 con calle 49. Sopitas súper, súper deliciosas, el mute, el ajiaco, sancocho de cola de buey, la carne oreada, los pescados, las pastas, todo en restaurante Mi Viejo Sazón. Pídalo a domicilio. ¿Cuál es el domicilio? Colóqueme la primera imagen. Es 685-1588, 315-432-944. Yo desayuné hoy hígado en bistec, una delicia. Restaurante Mi Viejo Sazón. Saludo para mi amigo Jorge Ordúzar Isa, quien dice que lo atendieron muy bien en Sede a la Isla. Vamos con Sede a la Isla, porque en Sede a la Isla sí hay una preferible atención preferencial, como atendieron a Jorge Ordúz, quien le sacó el certificado de revisión técnico-mecánica a su moto y a su carro. Yo apoyo a José, por eso llevo mi carro a revisión técnico-mecánica, me dice, donde me atendieron bien. Ese certificado que me dieron. Aquí está mi amigo Jorge Ordúz Ariza, excelente, excelente, muchas gracias. Los zapatos que tiene, porque aquí en Sede a la Isla, al lado o detrás de la Iglesia de Perpetuo Socorro, hay que ir todos los que apoyan Impacto, como mi amigo Jorge Ordúz, porque allá son los que vale la pena que hagan su trabajo bien para que no nos multen, para que no quiten el carro o la moto, porque es causal de inmovilización. Saludo para motero para mi amigo Félix de la Isla Margarita, Félix González, quien estuvo en Bucaramanga, organizador o es uno de los organizadores del evento de la Isla Margarita en Venezuela, quien este año no lo van a hacer debido a la difícil situación del país y al problema que hay con los ferries, pero esperamos que pronto caiga este gobierno para que normalicen. Saludo Félix, a su esposa Nancy, a sus hijos y a su hija y a su nieta, que siempre están en la sintonía en la Isla Margarita en Venezuela, lo mismo que al Fieri Sierra, a Juan Carlos Cárdenas, al capitán Yasparro Bolívar, a mi amigo, y se me olvidó el nombre de que le regalamos la camisa de acuerpado, bueno, a todos ellos, saludos. Para Jairo Andrés, Andrés Felipe, el vigilante, que el sobrino que está cumpliendo años, se llama Andrés Pico, y era Andrés Felipe. Bien, saludos Motero, mi hermano. También para Luis Realengo de Venezuela, que comienza a trabajar en la empresa municipal de Aseo de Bucaramanga, qué bendición. Saludos para Manuel, en San Antonio del Táchira, que están en la sintonía en este instante, todos están bastante preocupados porque todos los días se escuchan disparos que los guardias venezolanos hacen en el puente internacional ante el desespero de la gente que está saliendo por el puente, por las trochas, pero está intentando. Lo que pasa es que los mismos guardias venezolanos están matando a su pueblo, increíble, no sea la dictadura de Maduro. Bueno, veamos ahora cómo... Ah, perdón, pero saludos para la hermosa Caterín del gimnasio Fit4. Una hermosa nena que es bastante trabajadora, que en el gimnasio, en la salsa, mejor dicho, con razón de que es bonita y se mantiene en forma esa bella mujer del gimnasio Fit4 en la carrera 27 con calle 32 en Bucaramanga. Saludos, Motero. Seguimos en Impacto. La 9 de la noche, 23 minutos. Veamos ahora cómo en Bucaramanga van a operar los cepos. Le van a dar a los carros y motos mal parqueados, le van a colocar un cepo. Lo esperan una hora. Si pasada la hora no aparece el dueño del carro o de la moto, enseguida se lo echan a la grúa. ¿Cómo van a operar los cepos en Bucaramanga? Con el propósito de encontrar una movilidad más ágil y segura para combatir el fenómeno del parqueo de motos y carros en vía pública, el Grupo de Unidad de Bloqueo a Infractores, UBI, tendrá como misión controlar el buen uso del espacio público y las vías a través de la imposición de infracciones cuya notificación será realizada en tiempo real a través de cepos. El procedimiento para la imposición de cepos será la siguiente. Las UBI, al observar la comisión de la infracción de tránsito en el lugar de los hechos, instalarán en una de las llantas del vehículo el inmovilizador vehicular denominado cepo, tomando las respectivas medidas de seguridad. La información al infractor será un adhesivo instalado en la puerta del conductor, el cual indicará notificación de la infracción, número del cepo y línea de atención. Si el infractor se presenta durante el transcurso de la primera hora de imposición del bloqueador tipo cepo, las UBI verificarán que los documentos tanto del conductor como del vehículo se encuentren al día y sin pendientes. Si todo se encuentra en regla, el cepo debe ser liberado previa imposición de la orden de comparendo respectiva. Si por el contrario, el propietario o conductor no se presenta transcurrido ese lapso de tiempo, el vehículo quedará a disposición para ser trasladado en grúas de la DTV a los patios de la entidad. Los cepos serán aplicados en su primera etapa, especialmente en las zonas normativas Centro, Cabecera y Ciudadela Real de Minas, por ser las principales áreas de origen-destino de la ciudad. No deje abandonado su vehículo en vía pública, utilice parqueadero,
Juntos podemos construir ciudad. Hay que ser buenos ciudadanos. Aquí no necesitamos pico y placa, necesitamos es gente que sea culta, que no deje su carro, su moto abandonado. Increíble. Yo quiero que lleguen los cepos rápido, porque en la carrera 21, la carrera 22, tras de que son vías rápidas pero angostas, carros y motos parqueados a la izquierda y a la derecha, a ambos lados de la vía, forman unos trancones en la 27, en la 33, en la 36. Hay gente que es muy cochina, entonces yo creo que hacen falta ya esos cepos, de verdad que sí. Saludos para Sonia Ramírez, quien está en sintonía en este instante, el agente de tránsito Henry Peña, de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca, también está en sintonía Mario Pinzón, el comandante de tránsito. Saludo para el policía de tránsito Ariza, de la Direccional de Tránsito y Transporte de Bucaramanga, para el sargento Odilio, para el sargento Coronado y a su mamita, que son fieles televidentes, para Pepito Pérez. Pepito Pérez de la página Seguridad Ciudadana, que dice que ya en Pepito Pérez pueden ver paso a paso los acontecimientos de lo que ocurra en la visita del Papa. Saludos, Pepito Pérez de la página Pepito Pérez Seguridad Ciudadana Bucaramanga en Facebook. También vamos a saludar a Pablo Patiño. Pablo Patiño de la agencia de publicidad, maneja muchas agencias de publicidad, maneja, es un community manager, es un duro ese Pablo Patiño, que tuve la oportunidad de conocerlo. También vamos a saludar a esta hora Álvaro Quique Delgado Galvis, allá en Sivichensi, Villarreal, en la ciudad de Medellín, un caraqueño que gracias a Dios está bien. Edison Hoyos, el paisa, colóqueme la imagen de Edison Hoyos, háganme el favor. Ahora sí, saludos para este gran amigo en el centro comercial, ¿cómo se llama? En el pasaje cadena, colóqueme la imagen. Juan Diego, la imagen que le envié por el WhatsApp, este muchacho está más desconectado. No, la primera imagen que le mandamos esta tarde, por favor. Saludos, a ver, no tiene listo este muchacho Juan Diego Rojas. A ver, esa es, saludo para Edison Hoyos, de Hawking Tets, fabricante de licras, capris, leggings, blusas y camisetas para damas y niñas, venta y por mayor y el detalle, centro comercial, centro plaza, no, por el pasaje de cadena se mete usted también, en la carrera 173351, locales 102 y 103. Usted puede llamar al 315-263-4058. Saludos para ellos, que a esta hora están en la sintonía. Muchas gracias para mi amigo Edison Hoyos. Saludo también para, me dice Jorge Ordúz Ariza, que tiene estos zapatos. ¿Cuáles son los zapatos de Jorge Ordúz Ariza? Los zapatos, vea, Tommy, desde 199.950 pesos originales. ¿Cuáles otros calzados hay en los almacenes Jorge Ordúz Ariza? Estos zapatos, yo quiero estos para ir a bailar salsa, me gustaron mucho. Quiero esos. Estos zapatos para dama, ¿qué tal, no? Hermosísimos también. ¿En dónde los consiguen los almacenes Jorge Ordúz? En la calle 34, entre carreras 18 y 19 en Bucaramanga, bajando a la izquierda. Son muchos modelos que hay. Saludos a Karen, perdón. Dije Caterín y ella es Karen. Karen, que está sintonizándonos en este momento. Impacto por Facebook y también impacto por YouTube. Usted lo puede ver al siguiente día. Veamos cómo ahora... ¿En dónde fue esto? En Barranca Bermeja, un camión de gaseosas Postobón omitió un pare, se tragó el pare el condenado desgraciado sinvergüenza conductor. Y fuera de eso, uno de los compañeros lo va disque defendiendo. Se tragó el pare miserablemente. Lo cierto es que atropelló a una muchacha de 18 años, trabajadora de un restaurante, que también la embarró porque iba sin casco y está entre la vida y la muerte. Estas imágenes muestran a una joven que resultó con serias lesiones tras chocar en su motocicleta contra un vehículo en un tramo del barrio Las Granjas al nororiente de Barranca Bermeja. Trabaja conmigo, es mi compañero. Cuando llegamos, ya había ocurrido todo, entonces la muchacha pues se la llevaron en la ambulancia. Esperemos que esté bien. Él también tiene unas heridas, está esperando que llegue la tránsito para que sí haga el croquis y tome las declaraciones y para que él también pueda ser atendido por... La joven de 18 años de edad se movilizaba, según versión de algunos testigos, al parecer sin casco, situación que determinarán las autoridades competentes, así como la responsabilidad en este accidente. La mujer es trabajadora de un restaurante de la zona. Un moto pirata que de los que trabajan ahí al frente, que nos conoce, pues me avisó que me la habían accidentado, yo salí corriendo y me vine. Pues no, la levanté la cabeza un poquito, la sostuve para que no se durmiera, le di que ya venía la ambulancia. Según información de la comunidad, en este punto de la diagonal 63 con transversal 43 se presentan a menudo casos como este debido al parecer a la falta de señalización en la vía y el exceso de velocidad de algunos conductores,
Una señal de pare que hay en la zona no está casi visible. Pues yo siempre paso por acá, yo siempre hago los pares acá de todas maneras porque la gente aquí no tiene precaución. Entonces la idea es que también señalicen las calles porque ahí no hay un pare y el pare allá está prácticamente está tapado con las cuestiones de los árboles. Entonces la gente también se confía en eso. Y pues invitar a la comunidad a tener más pendiente esta zona aquí y más seguridad. Porque que se han repetido varios accidentes. La joven fue remitida a un centro asistencial mientras las autoridades de tránsito realizaron la inspección del hecho. El tipo del camión, yo no estoy diciendo mentira, ahí se ve cómo se comió el pare y atropelló a la motociclista que iba sin casco. Es que hay gente que piensa que es que se va a despeinar, porque si se pone el casco, que se le va a caer el maquillaje a las mujeres, pero quedan muecas, quedan con chagualas. Y eso es lo de menos, que queden con una cicatriz. Lo peor es que queden locas o con la cabeza reventada como un vegetal, increíble, pero la gente no es consciente de que cualquier infracción que cometa contra el código de tránsito le puede causar serias lesiones, se puede causar la muerte y mínimo daños en el bolsillo, o puede accidentar a otro y ser el culpable. Eso es terrible. Saludos para Rolando Jaimes, de futuro alcalde de Bucaramanga, déjeme expresarle mis más sinceros saludos. Saludo motero, también para Ortega Costa, Gabriel Galvis Duarte, Celina Domínguez, Hernández, perdón, Jorge Andrés Falcón, Fernando Zanabria Rodríguez, mi amigo El Gato, que está en la sintonía, lo vamos a pasar el reporte, Gabriel Galvis Duarte. Son muchas las personas que le están dando compartir impacto. ¿Vamos con quiénes? Con, por supuesto, Estación de Servicio de la Unión, que queda en la carrera 17 con calle 45 en toda la esquina. La bomba Eso Móvil. Los que muchachos están vestidos de azul y rojo o de gris, pero no vayan ni a ningún otro lado. Ahí al frente hay otra bomba, pero esa no es. Lo cierto es que yo no puedo decir si la otra bomba al frente le vende bien la gasolina. Estos sí tienen la gasolina a la medida exacta. Allá no le dan tinto, no le dan agua. Lo único que le dan es la medida exacta, porque cuando a usted le dan tinto y le den agua, desconfíe, porque mínimo le están quitando lo del tinto y lo del agua y se lo están cobrando 3 o 4 veces más. Por eso vaya a la carrera 17, calle 45, en la estación de servicio La Unión. Saludos. Ahora para Jorge Ariza, a 20,000 pesos. Ah, sí, señor. Los 20,000 pesos, todos los modelos de zapatos, me dicen Jorge Orduz, los que acabamos de mostrar. Para mi amigo Alberto Hernández, satélite, que nos está sintonizando. Un hombre de la red de apoyo, gracias. Saludos para todos y veamos ahora cómo, vamos con otro, tenemos otro anunciante, ¿cierto? Pero vamos rápido. Veamos cómo en Bucaramanga, este par de ratas fueron capturados después de que se robaron un bolso a una señora en una cafetería del segundo piso de San Andresito, el centro. Son dos ladrones, pues aquí los tiene el vigilante. Y ya nos está acompañando aquí la policía. Estaban en el segundo piso, ahí en un negocio, y habían cogido un bolso, que los comerciantes lo cogieron en fragancia y están esperando pues que llegue la patrulla para que los conduzcan a la SIJIN y le colocan respectivo denuncio. Ahí están, mírenlo. Observenlo. Es que aquí estos se salvaron, porque la gente lo iba a linchar. De todas maneras, los policías llegaron para evitar cualquier situación y darle la respectiva captura y esperando que la gente ponga la denuncia. No le coman a los ratas que dicen que si usted denuncia que no sé qué más y las familiares que quítenle la denuncia. No, hay que denunciarlos porque estos ratas salen y en la próxima no roban un bolso, lo atracan a usted, le meten una puñalada por robarlo. Hay que estar pendiente de eso. Saludos motero para los televidentes que siguen el impacto, el defensor de la familia de transporte. ¿Con qué vamos? Con nuestros anunciantes, por supuesto, Gabriel Garbi Duarte. Manejar. ¿Por qué manejar el SOA original a las 24 horas? La imagen que bajó después, 683-2500. Manejar también abrió un nuevo punto en Centro Abastos, en el Centro Comercial La Florida también. Ahí es manejar en todas partes, pero para que usted no briegue desde donde esté, de cualquier parte, llame al 683-2500, porque también hay cursos de conducción en la Escuela Automaclass de Grupo Manejar. También allí le entregan todo lo necesario para renovar su licencia de tránsito y transporte. ¿Seguimos? Bueno, veamos ahora en Bucaramanga, en el barrio Santa Fe, tres motopiratas estaban peleando. Lo cierto es que los tres iban con cuchillo. ¡Qué peligro usted con los motopiratas de Bucaramanga!
Mire, los tres con cuchillo. Estaban persiguiendo al motopirata que iban con cuchillo, el motopirata de naranja. Y ese motopirata, tanto el de que usted ven ahí de azul y el otro que ven así, que ven ahí de camisa amarilla, salió corriendo, le pegaron dos puñaladas al otro motopirata. Una pelea, al parecer, por pasajeros. Tenían un pique, la liebre, y vea, le dieron puñaladas. Son motopiratas en el barrio Santa Fe. ¡Qué peligro! ¿Usted se subiría a una moto para que, como el motopirata que llevaba al que salió de la cárcel, se acuerda que salió de la cárcel modelo el pasado fin de semana, y vean, los tres motopiratas con cuchillos? La mayoría de los motopiratas andan así, yo digo que todos, y la policía no está haciendo buenos controles, porque hay que seguir haciendo controles, no tanto por el piratería, porque hay unos que tienen derecho a trabajar y a comer, pero no así, y hay que quitar el cuchillo, hay que meterlo a la cárcel sin vergüenzas. Seguimos en Impacto. Bueno, una pequeña pausa y después de la pausa venimos con todos ustedes. Dos al pecho y uno arriba. Ya regresamos, no se vayan. Hay que comprarles a ellos que anuncian aquí y que nos respaldan. La esquina del motociclista en Bucaramanga es Santandereana de Cascos, Chipichape y el único outlet en cascos de la ciudad. Contamos con los mayores estándares de calidad y modernos diseños. Visítenos en la carrera 18 con calle 48 La Concordia. Ventas al por mayor y al detal. Aquí encontrarás variedad de surtido a los mejores precios. Gasolina garantizada con la mejor medida exacta en la ciudad. Amigo taxista, motociclista, automovilista o vehículo de servicio público, aquí los esperamos en Estación de Servicio La Unión. Ubicada en la calle 45, carrera 17, esquina. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta, estamos frente al parque. Calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque esquina. Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del Parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su RUN personalizado. A solo 5 minutos del centro, en el corazón de Bucaramanga, está CDA La Isla, en cuyas modernas y confortables instalaciones usted podrá realizar la revisión técnico-mecánica a su vehículo o moto de una manera ágil y confiable, con tecnología de avanzada y personal altamente calificado. Calle 52 con 17 a 38, junto a la Iglesia del Perpetuo Socorro. CDA La Isla, para su comodidad, la mejor ubicación. Honda Moto World, ahora más cerca, en la carrera 27-5286. No solo le tiene repuestos, accesorios y servicio técnico garantizado, sino que le ofrece todas las referencias de la marca para que salga estrenando moto nueva. Florida Blanca, cambiamos la mentalidad y entendemos lo que es verdaderamente cultura ciudadana. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, carrera 22, número 4905, frente al Parque de la Concordia. Domicilios 685-1588. Los esperamos. Música.
comienza Impacto, el magazine de la familia. También está sintonizándonos Gabriel Garmin Duarte, Marta Patricia Delgado Méndez, Pedro García, Fernando Sarabria Rodríguez, Marta Patricia Delgado Méndez, José Gregorio Niño Vargas, también a Liz Sotelo, a Clau Carique, que está sintonizándonos, y a Arelis Arias, Smith Arias. También un saludo para, ¿quién es más? Alexander Luna Mantilla, Fabio Andrés Peña, para Williams Freddy y Amizar Monsalve, John Freddy Ojeda Morocho, Asilo San Rafael y Gilberto Pavón, y Violeta González, lo mismo que para mi hermano Nelson Velázquez Pereira, para Jake Rosero, que nos sintoniza en Tuluá, Valle del Cauca, Jairo Contreras, también que está sintonizándonos, Marcelo Alonso Lemes Serrano, Diego Viteri en Ecuador, Jorge Humberto Marín Martínez en Cali, Valle del Cauca, junto con su bella esposa Giovanna, Angélica María Valencia Vázquez también en Tuluá, Valle del Cauca, a Mackenzie Mitz, muchas gracias Mackenzie por estar en la sintonía, lo mismo que para Juan Carlos Babio. Para, ¿quién más? Gabriel Duarte. Bueno, muchas personas que a esta hora están sintonizándonos aquí en Impacto. Recuerde que usted, que el Atelier Peluquería, él queda detrás de los cinemas de cabecera. A usted, señora, le hacen la queratina desde 150 mil pesos en adelante si dice que va de parte de Impacto. La que le vale en otro salón de belleza, 500, 400 mil pesos, también le vale muy barato allá. Y para los caballeros que nos gustan los cortes modernos, Letelier Barbería. Allá en detrás de los cinemas de cabecera, carrera 354896, lo atiende la señora Amparo, Ingrid. Letelier Barbería y Peluquería, vea usted, ahí está, en un sitio elegante, bonito, en pleno cabecera, detrás de los cinemas. Y no crea que porque es cabecera es caro, no, ahí lo tiene Carlitos. El corte de caballero vale 10 mil pesos únicamente, para que usted en Letelier Barbería y Letelier Peluquería sea bien atendido. John Castro, de John, la matraca de Ocaña, dice que está sintonizándonos. Gracias, John Castro, saludo Motero de Bucaramanga. Saludo para Alirio Mantilla, presidente de los Renegados, que también nos sintoniza, gracias. Lo mismo que saludamos a Francisco Contreras Chávez, a Melba Villamizar en La Cumbre. Bueno, muchas personas sintonizándonos a esta hora. Veamos cómo en Florida Blanca el alcalde Héctor Mantilla advierte que no permitirá las invasiones ilegales y que tampoco va a alcahuetear a los constructores piratas, a los piratas de tierras que están invadiendo lotes y estafando a la gente con supuestos lotes que no son de ellos. Entre aquellos que aprovechan las vías de hecho, que venden predios que no son de ellos, que promueven las urbanizaciones ilegales, de que en Florida Blanca no vamos a permitir una sola urbanización más ilegal. Así lo confirma el primer mandatario, quien no descansará un solo día con el fin de desvertebrar las mafias y bandas invasoras que hay en el municipio. A su vez, a la comunidad del Carmen y los barrios aledaños, darle la tranquilidad de que tenemos un pie de fuerza de reacción, 150 hombres listos preventivamente para actuar si vuelven a intentarlo. Con labores de inteligencia, la Policía Nacional se enteró de la posible invasión de 400 familias en el predio de la hacienda Zapamanga, reaccionando de forma inmediata. El SMAT ingresa y logran obviamente restablecer la propiedad de dicho inmueble. Ya estando desocupada la finca, invaden, por lo cual se ingresa nuevamente con el SMAT. Fue un procedimiento conforme lo contempla la ley, se respetaron los derechos humanos, no se presentó ningún herido. Los altos mandos de la Fuerza Pública y la Secretaría del Interior adelantaron un consejo extraordinario de seguridad para continuar con los planes de choques y evitar invasiones. Bien, alcalde de Florida Blanca, no permita que sobre todo sigan haciendo tantas invasiones, porque invasiones es sinónimo de delincuencia, de vicio, de desorden, de daños al medio ambiente, de, imagínense, no tienen servicios públicos, ni baño, ni agua, ni luz, y de robo de muchas cosas. Tenga cuidado, bien, alcalde, y lo felicito por eso. Aquí en Bucaramanga hay que darle duro también a los piratas y a los invasores. Eso no puede seguir permitiéndose eso. Dinamar Restaurante, le tiene doña Luisa, la señora que está ahí de naranja, lo atiende muy bien. A los taxistas que vayan de parte de Impacto los van a atender muy bien, vea. Es un sitio elegante, sillas bonitas, mesas elegantes, niñas bien presentadas. Lo atiende la misma señora doña Luisa, para que usted deje de estar, amigo taxista, comiendo en la calle. Las 24 horas está abierto. Para los taxistas la comida le vale solamente 6 mil pesos, normalmente vale 8 mil, pero vaya al restaurante Dinamar, porque hay consomé o sopa de pescado, sopa de sancocho, bueno, hay de todo, hay gallina, hay pollo, hay pescado, lo que usted quiera, hay carne, como lo quiere, amigo taxista, vaya, diga que va de parte de Impacto de José Velázquez, porque ya han llegado muchos y muchos taxistas que lo atienden directamente, doña Luisa, del restaurante Dinamar. Seguimos, veamos cómo en Bucaramanga
en el centro del 19 de agosto, mire este rata, estaba dizque esperando que el señor cerrara el negocio. Ya había visto, el señor se entró. Le dijo, bueno, ¿usted va a entrar o se va a quedar? El tipo, no, espere, voy a entrar un momentico. Y cuando entró, aprovechó y vea, le metió la mano y se robó el celular. Se robó un Note 4 que ya había visto y arrancó corriendo. Debía haberle descargado la puerta a ese rata miserable. Para que usted lo ve, si lo ve, sígale la pista. Y hay que tener mínimo una tabla o un rejo para bajarle los calzones, amarrarle, subirle la camiseta y darle de lo lindo a esos ratas sinvergüenzas, porque ellos roban y no pasa nada. El juez de control de garantía los deja libres. Increíble, ¿no? Seguimos. Estoy esperando que me diga Juan Diego que qué vamos. CDA La Isla, en la carrera, en la calle 52 con carrera 17, don Fidel Rincón, y todos los muchachos lo esperan para atenderlo debidamente como usted se merece, para que le haga la revisión técnico-mecánica a su carro o a su moto de lunes a viernes. Recuerde que mañana está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y el sábado pasado mañana desde las 7 hasta las 5 y el domingo de 8 a 12. Si usted quiere, llame a los números telefónicos que aparecen ahí, 642-4125, y le van y le recogen su carro, su moto o su taxi y se lo entregan otra vez en la puerta de su casa con el certificado correctamente. Pero su carro tiene que estar bien preparado. No, recuerde que no debe tener las llantas lisas, debe estar bien de freno, deben tener las luces alineadas, deben tener bien sincronizado el carro o la moto, porque si no está mal y está pasando mucho gas, a usted lo regresan, y si lo regresan, usted tiene que pagar normal el certificado como si se lo hubieran hecho, la revisión. Seguimos. En Bucaramanga, en la carrera 20 con Boulevard Santander, Yair, ¿cómo es que se llama Yair? Yair Lagos, el hombre de Tele Girardot, que ahora está de reportero de Oriente Noticias del canal Tron, nos muestra cómo un muchacho tomó un motopirata en Centro Abastos. Eso les pasa a los que usan motopirata. Recuerda que aquí he pasado videos, los que acabé de pasarte tres motopiratas a cuchillo arreglando sus problemas. Qué infernal, ¿no? Otro motopirata, recuerda los que he pasado, que en la isla, en el cacique, que un señor le paga con un billete de 50 y el motopirata arranca y lo dejó botando un chispero. Y es que están cobrando algunos miserables como si prestaran un servicio de última categoría con cascos llenos de piojos y casposas. Increíble. Están cobrando como un taxi. Y recuerdan ustedes también cómo varios motopiratas se han accidentado y han dejado tirados los pasajeros y se van porque donde se lleguen a resultar herido el pasajero, se lo removilizan y le mandan la moto para el tránsito. Y si es motopirata, entonces le clavan la grúa, el valor de tres veces los platos y tres veces el valor de la multa. Entonces, increíble, pero esto está pasando. Por eso, este muchacho tomó el motopirata en el Centro Abastos. El motopirata iba borracho, además. Además de que iba borracho, el motopirata cometió una infracción, estrelló otra moto y dejó al pasajero botado. ¿Qué fue lo que pasó? Accidente de tránsito sobre el Boulevard Bolívar con carrera 24. Dos motocicletas colisionan, cuatro personas afectadas, dos de ellas con heridas de consideración que son trasladadas de manera inmediata por dos ambulancias a la clínica más cercana. ¿Cómo suceden los hechos? Un joven aborda un mototaxi en Centro Abastos y se dirige rumbo a su casa. Cuando la motocicleta sube por la carrera 20, otra motocicleta baja por el Boulevard Bolívar. Estas colisionan, pero antes, el pasajero del mototaxi salta, pues ve que la moto en la que se moviliza va a estrellarse de manera inminente. Efectivamente, impactan los dos velocípedos, cayendo conductores y tripulantes contra el pavimento. La pregunta es, ¿por qué el pasajero que venía en el transporte informal decidió saltar? Sencillamente porque era consciente que el conductor de mototaxi en el que venía estaba en estado de embriaguez. Y esta versión es confirmada también por las personas que ayudaron a auxiliarlos en el momento del accidente. ¿Cuántas veces usted se ha montado un mototaxi sin saber que la persona que está conduciendo está en estado de embriaguez? Lo curioso es la reacción de la persona que salta de la motocicleta, pues piensa en huir al ver al conductor sangrando y arrojado sobre el pavimento. La gente que rodea el lugar empieza a gritar, ¡agárrenlo! Y la policía, que en este instante llega, captura al muchacho, pues piensa que ha robado algo a las personas accidentadas. Minutos más tarde, la policía corrobora que el joven venía como pasajero del mototaxi y que trató de huir porque pensó que la gente quería golpearlo y culparlo del accidente. Bueno, excelente, pero vean ustedes los peligros de tomar mototaxi, ya vean ustedes. Livia Salamanca está en sintonía, muchas gracias, pero no me gusta que me escriban para saludar en el programa de televisión. Saludos a esta hora.
Veamos también saludos para quienes que están dando impacto, para Miguel Antonio Chacón Carrillo, Fernando Sanabria, que ya lo saludamos, John Castro, el que la matraca en Ocaña, que está en sintonía. Veamos cómo también ahora en... ¿Dónde es esto? También en Bucaramanga, ¿no? Ah, no, no, perdón. No, 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 no. Esta es en Barranca Bermeja. La 11. Ah, ¿no apareció la 11? No, tiene que convertirla, ¿no? Se le olvidó. En Bucaramanga con esta ratota. Se la pasa robando en la plaza del Mercado Guarín. Lo capturó la la comunidad. Y gracias a Dios que llegó la policía, si no lo linchan. Está robando. Avísenlo. Guarín. Vuelvan a repetir. Está robando. Pero ese es el rata que hay que estar pendiente porque Guarín la pasa atracando en el lado de Guarín. Se salvó porque llegó la policía. Si no, le dan de lo lindo, pero es que hay que darle. Entonces, y ojalá que vayan en moto para quemarles la moto también, sin vergüenzas. En la avenida Quebrada Seca con carrera 15, el Gato de Impacto reporta todos los días cómo los agentes de tránsito hacen operativos con grúas para recoger motos de los motociclistas. Son por lo menos, a cada grúa le meten 15 motos. Y la grúa hace 10 viajes. Imagínense, ¿son cuántos? 150 motos que están inmovilizando de motociclistas que se meten por la carrera 15 invadiendo el carril exclusivo. Los esperan, pero todos los días caen y eso es solo 2 horas de operativo. Gato, ¿qué dice usted? Todo informe por el programa José Velázquez, Domingo Montero. Bueno, ahí se ve a la gente en Cornejo. Y aquí como la tristeza que le da a unos motociclistas, ¿cuál es el afán, hombre? ¿Por qué no cogen las vías que deben coger? No se meta por los sitios restringidos, no violemos las normas de tránsito, comportémonos como buenos ciudadanos, no como delincuentes, porque el que viola una ley es un delincuente, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Seguimos, vea ahora en el anillo vial cómo muchos motociclistas están saltándose el separador. ¡Qué peligro! Recuerden que en este sitio, frente a las canchas del Bucaramanga, los camiones han matado motociclistas porque se atraviesan. Pero vea, mire, si usted puede ampliar el video, Juan Diego, déjeme aquí al aire y denle zoom porque yo quiero que vean a ese señor de allá que está allá. Mire, este guardia de seguridad, súbalo un poquito más. Este guardia de seguridad del comienzo, póngalo por el comienzo, por favor. Intentando hacer un giro prohibido. Y mire el tipo, cógelemelo ahí donde se ve el tipo. Cógelo ahí, listo. El tipo obrero de ahí, mire cómo está grabando con el celular, con un casco. Y el otro tipo de al lado también, ofendiendo a los agentes de tránsito, diciéndoles ratas. Pues señores agentes de tránsito, estén pilas porque estos señores que lo graban a usted o que los graban a ustedes y que les dicen ratas y que no sé qué más cosas y los ofenden, son malos ciudadanos, son mínimos esos infractores, hay que estar pendiente de ellos para que los paren, les soliciten los documentos y si es el caso le inmovilicen el carro o la moto que tengan, porque no pueden irrespetar la autoridad, porque la autoridad está haciendo su trabajo, está cumpliendo con su deber de ejercer un control efectivo. Entonces, no puede permitirse que estos sujetos sigan haciendo de las suyas y además oponiéndose a los procesos, porque vea usted, ahora se quiten el zoom para que se dé cuenta cómo los motociclistas, como este guardia de seguridad, incluye el agente de tránsito, diciéndole que, oiga, no se salte el separador, y de necio el guardia de seguridad, ¿por qué no dan la vuelta? ¿Por qué no hacemos lo correcto? ¿Ahora qué? Vea, ahora van a ir, y es que es necio, porque quiere meterse como sea, y yo no sé por qué los agentes de tránsito no lo inmovilizan si hacen cualquier infracción del motociclista, según la ley 1383, es causal de inmovilización. Ofensivo, los tipos esos de la obra esa allá donde están las canchas del Bucaramanga, ahí donde están, para que vayan y los cojan. Vea, este motociclista se metió con su mujer, se quería meter, pero hizo caso y evitó que le quitaran la moto y hizo lo correcto. Pero el guardia de seguridad, yo no sé qué estaba pensando, pero no quería hacer lo correcto, no se quería ir, quería atravesar como fuera. Y los sapos allá diciéndole groserías y ofendiendo a los agentes de tránsito, estaban grabando, pero ojalá los cojan y les quiten sus motos y sus carros. Hay que esperarlos, todo el mundo va a papayita. Bueno, señoras y señores, Juan David Rojas, Juan Diego Rojas, en el Control Master de Misión, y José Velázquez en la Dirección de Impacto, le deseamos a todos ustedes que tengan una feliz noche. Saludo motero, dos al pecho y uno arriba. Ya nos vemos. Aquí termina Impacto, Impacto, el magazine de la familia y el transporte. Impacto, Impacto, donde usted es el protagonista. Director José Velázquez Pereira.